Roberto Gómez Vaca es alcalde de Vamos Perú, Enrique Chávez. Vamos Perú, no somos Perú. Usted comprenderá la confusión, porque ustedes en realidad son tantos ahora, alcalde de Surco en funciones. Gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Usted participó en este evento ayer de DIRCOM, ¿no? Organizado por el amigo Henry Rafael, con un contingente de alcaldes. ¿Cuáles son las propuestas que usted va a impulsar? O sea, ¿cuáles van a ser sus banderas, las fundamentales, las que lo van a diferenciar en esta carrera electoral? Bueno, gracias por la entrevista. Quiero aprovechar en reconocer la presencia de los candidatos que acudieron el día de ayer. Uh-huh. Lamentar que algunos no hayan ido. Urresti no estuvo. Sí, ¿no? Yo creo que es importante que la ciudadanía... Renzo tampoco estuvo. Yeah. Es importante que la ciudadanía conozca las propuestas, porque es la única forma de encontrar alternativas. Sin embargo, la sensación que me deja el debate del día de ayer es que todos estamos trabajando en el corto plazo, en la coyuntura electoral, de tratar de vender una idea de solución rápida. Sin embargo, los problemas estructurales de la ciudad no están siendo abordados. Quizás por el tema del tiempo, para un debate, pero si me lo permites, yo quisiera ocuparme de los temas estructurales que en realidad marcan la diferencia de las propuestas de otros candidatos. Uh-huh. Lima está desorganizada, tanto en su estructura jurisdiccional como administrativa. Okay. Tenemos a un alcalde provincial que está encargado del cercado, y eso confunde su función de alcalde provincial, y a 43 alcaldes distritales, yo soy uno de ellos, que tienen su propia autonomía y sus propias reglas. Uh-huh. Este escenario, sin una planificación, además, que es un elemento que está permanente desde el año 2010, genera el hecho de que en realidad el alcalde de Lima no tenga una facultad general sobre la ciudad. El alcalde de Lima es el alcalde del cercado. Del cercado, con algunas atribuciones, exacto, digamos, para determinadas obras. Y... ese es un tema que para mí es fundamental. Puedo hablar de todos los temas que hemos hablado el día de ayer, uh-huh, pero el tema es el tema fundamental. Y en una ciudad que además en su generación económica ha desarrollado cuatro elementos de desarrollo, Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, estamos en condiciones de resolver los problemas de la ciudad bajo esa constructura de un alcalde que solo ve el cercado. ¿Va usted a reclamar las atribuciones de gobierno regional? Entonces, en principio, ¿eso sí es lo más directo? Sí, en principio sí, pero a lo que voy en este tema es, creo que ha llegado el momento de que el cercado tenga un alcalde propio. Uh-huh. ¿Ah? El cercado debe tener un alcalde propio que se encargue de generar más valor agregado turístico, gastronómico y financiero al cercado, y dejar que el alcalde de Lima gerencia la ciudad desde el punto de vista de gobernador regional. Que traten bien la Plaza de Armas, por favor. Esa Plaza de Armas es un mercado últimamente. Yo soy vecino, casi vecino de la Plaza de Armas y puedo dar fe de eso. Pero bueno, el alcalde del cercado, que tendrá que constituirse en distrito, en el primer distrito de la ciudad, debería encargarse en consecuencia de la administración de toda la parte turística, los balcones. ¿Cómo se hace eso? ¿Con un proyecto de ley? Por supuesto. Uh-huh. Lima requiere una reforma estructural a nivel legislativo, pero hay un aspecto más. Las centralidades que existen en la actualidad nos deben obligar a generar dentro de esta ciudad, que tiene 100 kilómetros desde Pucusana hasta Ancón y 85 kilómetros desde San Martín de Porres hasta Chosica, la posibilidad de generar cuatro alcaldías municipales en ese escenario grande. ¿Eliminar las de los distritos? No, mantener las distritales en los servicios básicos, como en el caso de Surco, pero y otros distritos, pero generar alcaldías metropolitanas en estos cuatro centros. ¿No se pisan los pasadores no, ahí? ¿Por qué? Porque la parte distrital se encarga de la limpieza y lo básico, la parte, digamos, metropolitana de estos cuatro conos se encargarían de los temas fundamentales de la planificación y articular las grandes obras. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de transporte, por ejemplo, ahí? Por ejemplo, ¿por qué? El problema de la ciudad es que nuestra ciudad es dispersa, extendida a lo largo de 100 kilómetros. Y las propuestas de ciudad y urbanismo en la actualidad hablan más bien de ciudades compactas. Uh-huh. Una ciudad compacta es de mayor densidad, en donde hay menos desplazamientos. Estoy hablando en consecuencia de mediano y largo plazo. Uh-huh. En ese sentido, mi propuesta tiene que ver con generar cuatro centralidades dentro de la ciudad y, utilizando la ingeniería del urbanismo y la zonificación, generar densidades en cada una de esas cuatro ciudades. Elementos de planificación. Planificación, ya. Y poder permitir en esas cuatro ciudades que se generen todos los servicios paralelos y evitar los desplazamientos, que es el principal problema de la ciudad. Muy bien, esto es con respecto a la arquitectura metropolitana. Exacto. ¿No? De alguna forma. En lo inmediato, porque esa arquitectura, si la logra implementar, le va a tomar tiempo. En lo inmediato, ¿qué va a hacer con Lima? Seguridad ciudadana.
también se encuentra fragmentada y desorganizada. Pero la seguridad ciudadana no es responsabilidad del municipio, pero ya vemos, siempre nos repiten los alcaldes. Sí, ya vemos, pero esa es una forma de evitar la responsabilidad. En la práctica, el vecino sí le pide al alcalde, y yo soy un alcalde distrital, tema de seguridad. En ese sentido, fácil sería decir para mí, bueno, eso lo ve la policía. Sin embargo, la autoridad electa y que además percibe un tributo por eso es el alcalde. Y yo creo que falta liderazgo en los temas de seguridad y en ese sentido voy a asumir ese liderazgo. ¿Cómo? En principio, organizando la seguridad ciudadana que está desorganizada y fragmentada. El alcalde, bajo esa lógica de ser básicamente alcalde del centro, no tiene articulado a los 43 distritos con sus serenazgos y sus serenos. Juntos son alrededor de 5.000 serenos, juntos alrededor son alrededor de 5.000 cámaras, pero no están articuladas ni integradas. Y la séptima región policial también está en un trabajo distante. Usted dice que la municipalidad se supervise a la región policial. Yo pienso que el alcalde debe tener responsabilidad funcional sobre la séptima región policial. Se nos va el tiempo. Le regalo unos segundos más para su propuesta de transporte, rápidamente. Lo más importante del transporte en este momento es que está desarticulado los principales sistemas de transporte público. Mi propuesta supone crear una tarjeta única para todos los usuarios del metropolitano, los corredores, pero también del Metro de Lima, y que en un principio permitan la lectura de cualquiera de las tarifas y luego pasar a todo lo que es. ¿Va a ser fácil conciliar todos esos temas? Ya se está haciendo en Santiago generando, y se está haciendo en Bogotá. Nuestra propuesta es pasar primero a una tarjeta única que nos permita integrar los sistemas de lectoría de todos los sistemas y luego pasar a otro proceso más importante, que es el proceso de la tarifa única, ¿no? Ahorita nos sacan la tarjeta roja, Roberto Gómez Vaca. Gracias por estar con nosotros. Tendremos oportunidad de ir profundizando en varios temas, de ir debatiendo también a lo largo de estos meses. Y suerte en esta campaña que comienza. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.